¿Se realizó la audiencia de conciliación entre la personería y el rector de la UCEO, Jairo Gutiérrez, con respecto a la denuncia por parte de algunos estudiantes por un proceso que los involucra? Bueno, lo que originó esto, la verdad es que ni yo lo sabía hasta ayer que fuimos a, a, a la reposición. Yo me hice presente, obviamente, con el abogado y me entero que, según el honorable personero municipal, eh, fue por unas declaraciones que yo di. Pero cuando vamos a mirar también, y el abogado pregunta que dónde está la queja y dónde está el procedimiento para que me siguiera a mí eh, eh, el proceso, no hay queja, no hay documento, no manejaron archivo, la niña no responde por documento, se perdió. Entonces, eh, con todo y eso, lo que se logró esclarecer ahí es que fue un proceso armado, armado por por el personero delegado y por el doctor Benítez. Entonces queda uno es con la intranquilidad que, que cómo van a juzgar a una persona si no hay una queja, si no le hicieron un procedimiento, me violaron el derecho a la defensa de un delito que yo no cometí, de un error que no cometí, eh, el abogado dio cátedra de Derecho Administrativo, vergonzoso para mí pues como, como universidad eh, eh, el, para el programa de Derecho, y se, descubrió cualquier, se descubrieron cualquier cantidad de errores desde que se inició el proceso porque la orientación es vamos por el rector de la OCEO. Ahora hay una segunda instancia, me imagino que, que, que dentro de todos los errores y de todo eso pues prevalicarán y, 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 y la ratificarán. Para mí lo más importante es que mi nombre quede libre, que quede limpio. Porque no he cometido ningún error y lo llevaría hasta las. sancionado, suspendido, echado. Yo no salgo por la puerta de atrás como quiere el honorable personero y lo llevaría hasta las últimas consecuencias. Porque si me toca ir a la corte, voy a la corte, pero, pero no los voy a dejar con la bellaquería de armarle procesos a los tulueños como están acostumbrados. Yo creo que, que el mensaje, la gente conoce. Eh, ellos tienen mucha gana de poder, y, y, pero han, no han sabido manejar el poder. Y la verdad es que, mmm, si me tengo que ir, me voy muy satisfecho por las cosas que he logrado. La comunidad lo conoce, los estudiantes lo conocen, los profesores lo conocen. Y esto es una cosa más personal que, que o, de, o de deseos de poder. Y yo, ese tipo de cosas a mí no me preocupan tanto. Pero bueno, lo que yo le pido a la comunidad es que sepa que lo que he hecho lo he hecho bien. Que si tuviera que hacer las acciones por las cuales los honorables personeros delegados y el personero de Tuluá están persiguiendo al rector, lo volvería a hacer 30 mil veces, porque tengo que defender la institucionalidad. Aquí sacamos los mejores médicos, los mejores abogados. Aspiro a que, a que, a que no sean sino tres o cuatro los que hagan quedar mal la institución pero estoy al frente de ella. No tengo ningún llamado de atención ni ningún proceso que tenga que ver con lo que eh, tiene que ver con el Ministerio de Educación. Al contrario, tenemos programas con acreditación de alta calidad, la universidad ha crecido, entonces no tiene nada que ver con la corrupción. Y eso es lo que yo quiero que me demuestre el honorable personero. Porque yo creo que él también tiene que tener jefes y él también tiene que tener entes de control para que no siga atropellando a los tulueños como lo han venido haciendo. Estoy tranquilo, no sé si mañana, pasado mañana, y con la celeridad que él lleva a los procesos, es muy posible que mañana me diga que me vaya. Y tengo que esperarlo. Pero no podría decir tiempo si me sanciona o no me sanciona. Yo de ahí estoy esperando absolutamente lo peor. Eh, y seguiré con el abogado defendiéndome hasta las últimas consecuencias, pero yo no podría dar tiempo, pues eso ya habría que preguntárselo al honorable personero municipal. Mensaje no de tristeza, yo creo que es de indignación, de, de que los tulueños nos demos cuenta y despertemos, porque yo tuve la oportunidad de que, o tengo la oportunidad de tener quien me defienda, cuántos atropellos se habrán cometido en Tulúa, donde la gente no ha tenido... Eh, cómo defenderse, ni quién los defienda, porque estuvo demostrado que de procesos administrativos y de procesos disciplinarios el personero municipal no tiene la más mínima idea. Qué vergüenza, qué vergüenza cuando uno va y le desmontan absolutamente cada una de las pruebas. Es que me está investigando y lo peor de todo fue que abrió un proceso o lo cierra sin haberlo abierto, o abre algo sin haberlo cerrado. Es una cosa impresionante. Empezando porque no, hay ley, no, no, no cumplen la ley de archivo. Ellos no tienen absolutamente nada en contra del rector y además no tengo nada que ocultar. El mensaje es que estemos alerta. Así como me pasó a mí, esperemos a ver qué otros funcionarios. Si ustedes miran el documento de sanción... Eh, dice 000001, o sea, no han hecho nada. Es este únicamente el proceso que llevaron. Hay procesos de 3, 4 años, como todos los medios lo han dicho, y no han hecho absolutamente nada. Lo que él quería era por la situación personal, era buscar cómo suspender o sancionar al rector. Y de hecho, públicamente, en una grabación que tiene el abogado, él dijo que podían desde suspenderme hasta. Eh, en inhabilitarme o retirarme de la universidad. Ellos ya habían hecho hasta, habían hasta prejuzgado y ahí tenemos absolutamente todas las pruebas. Lo que yo sí le hubiera pedido al, al, al personero, cuando uno tiene un personero que defiende los derechos humanos como ellos lo dicen, ¿por qué al padre de familia que dice que yo le dañé la imagen al hijo, que no sé cuántas cosas le dice al hijo, eh, ¿por qué no le abrió proceso al Señor? por calumnia, injuria, porque yo en ningún momento he hablado del hijo, pero en un periódico publicaron el nombre del rector, los títulos, pero le borraron el, 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 el nombre al, al médico, entre comillas, en ese momento. Entonces ahí no hay injuria, no hay calumnia, no hable de los estudiantes, porque es hablar mal de la Facultad de Medicina. Y Yo sigo insistiendo en que nosotros tenemos el mejor programa de medicina, el mejor programa de, de, de enfermería y no hay absolutamente nada. Tres o cuatro personas, eh, tres o cuatro médicos no me le pueden dañar la imagen a los cientos de médicos que tenemos nosotros trabajando y sacando la cara por la UCEBA.